En la tarde de ayer en el centro de formación El Buen Pastor se presentó un posible motín por parte de ocho adultos quienes se encuentran en el lugar y que planeaban fugarse. Uniformados y personal del centro reclusorio lograron evitar y controlar el escape. El coronel George Quintero, comandante operativo de la policía de Cali, aseguró que no hubo personas fugadas y que se realizó un conteo para controlar la circunstancia. Fue una, también una protesta que tienen algunos eh, menores que están allá. A tiempo se pudo controlar. En ese momento tenemos a todas las personas ya. Bajo buen recaudo. En el lugar hay 350 jóvenes recluidos y se estima que por lo menos 120 son adultos, cuidados por 35 educadores en cada turno.